6, Hotel 26, over. Hotel 26, this is Bushman 7, Roger, come to our location. Okay, Roger, we're moving up north on Gannon. Be advised, we have friendlies coming from the south to your location, over. I got them moving up from the south. La muerte ha sido vencida, devorada en la victoria. La muerte parece que entró en guerra con la vida y la vida venció a la muerte. Es guerra, eso es lucha. La guerra no es algo malo, en sí mismo no. Hacer guerra a un inocente, a un desprotegido, injustamente, es malo. Pero hacerse violencia a uno, luchar contra el pecado, es bueno. Entonces la lucha es algo bíblico. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Milicia, la lucha. La persona que no lucha se condena. Tan es importante la lucha, porque el reino de los cielos es para los que se hacen violencia, no el que violenta a los otros, el que se hace violencia, el que gana la batalla interior. Hay una lucha. Entonces la guerra no necesariamente es mala. La paz no es verdadera, no es ausencia de guerra. La paz es tranquilidad en el orden y supone la verdad, y siempre va orientada al bien común de todos los hombres. La paz verdadera es aquella que lleva al hombre a Dios, que se transforma al hombre en un receptáculo de la gracia. Entonces, la guerra no necesariamente es mala. Hoy estamos en una guerra que se proclama, ¿verdad? Estamos rezando para que no haya agresores, no haya injustos, perdón, que no haya inocentes que mueran o agresiones injustas hacia inocentes. Eso es pecado y no lo queremos. Rezamos con la Iglesia por la paz, es decir, no solo por la ausencia de la guerra, sino por algo más todavía que ausentar los bombardeos. Algo más todavía, más profundo que eso. Porque no, a lo mejor no hay bombardeos, pero no hay paz. Entonces nosotros vamos más allá que los medios de comunicación. Nosotros vamos un poquito más allá de la mentalidad puramente humana, mundana, que ve las cosas de otra manera. Nosotros descubrimos misterios en las cosas. Nosotros vemos realidades y luchas que el mundo no ve. La lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que se cierren en los aires. Eso lo tiene que predicar la Iglesia y lo predicamos como Iglesia. Porque es más cierto eso que lo otro. La otra guerra es, la otra es pintado, son pinturitas. Esto es real, esto es real. Y entonces, sí, siempre tendrá que haber guerra, ¿verdad? Y justa, guerra justa. De hecho, hasta puede haber una guerra que va contra personas. Buena guerra que vaya contra personas. ¿Contra qué persona? Contra agresores injustos que vienen a destruir a un inocente. Por ejemplo, si yo defiendo el aborto, estoy declarando la guerra a todos aquellos que quieren matar a los niños en el seno de sus mamás. Si yo digo que la homosexualidad está mal, es porque hay muchos que la promueven y destruyen al inocente, que son las propias personas que viven de esa manera, porque les enseñan, porque los confunden, porque no les hablan con claridad y porque dejan que se pierdan bebiendo veneno, destruyéndose como personas. Yo le declaro la guerra a todas esas personas que están destruyendo bebés, niños, miles y miles y millones. Parece que la guerra no fuera tan mala, no digo que no sea, no fuera, parece,
la de Rusia contra Ucrania, que lleva 500 muertos, porque ¿cuánto lleva el aborto? ¿Y quiénes la promueven? ¿Quiénes? Los mismos que están diciendo que Rusia es un monstruo. ¿Qué guarda con Rusia? Es un monstruo porque ha declarado la guerra. ¿Dónde está ese monstruo? ¿En quién está el monstruo interior? El que mata a un inocente es un monstruo interior. Y si en Occidente, y la OTAN y la ONU, y el presidente Joe Pan, y el presidente de Francia, Macron, y todos los, y Inglaterra, promueven leyes contra los niños inocentes, promueven leyes a favor de la homosexualidad, de la ideología de género, a favor de la matanza de los ancianos que sobran en la sociedad, el monstruo está ahí. No nos confundan los medios de comunicación, que está todo comprado. No digo que tenga razón Rusia ni que tenga razón Ucrania, no me importa quién tenga razón. No hay que agredir a nadie, no hay que matar a nadie. Estamos en contra de eso. Pero principalmente el que mata al más inocente, a los que matan más todavía y de forma monstruosa, contra ellos decimos, queremos la paz. No se predica en ellos la paz. Nosotros como cristianos tenemos que ver cuidado con los medios de comunicación. ¿Dónde está la verdad de las cosas? Y que nosotros como iglesia no caigamos en ese juego. Lo más grave ahora parece que es que Rusia entró en Ucrania, ¿verdad? ¿A quién le molesta eso que es tan grave? ¿A la OTAN? ¿Le molesta que Rusia entre a Ucrania? Hay que ver las razones, no me importan las razones. Y yo solo digo, toda guerra injusta es mala. Y es muy difícil encontrar una guerra justa hoy día a través de bombas. Es muy difícil. Ahora, ¿cuáles son las razones? Vamos a hacer un enlace. No estoy a favor de Putin ni a favor de nadie. Yo simplemente digo una cosa. Todos en Occidente, toda la OTAN, la ONU y todos estos que están en contra de que Rusia entre a Ucrania, tienen ese pequeño monstruo interior, está probado y declarado. Eso está, se sabe. Todos a favor de la matanza de los niños, todos, de los ancianos, de la homosexualidad, de ideología de género y tantas cosas, lo sabemos. Putin, contra el aborto, no, contra el aborto, hay leyes contra el aborto, allá no se puede abortar, se lo ve como pecado, porque él, no lo voy a defender, solo digo, va a misa y a veces diario, raro, ¿no? De los otros ni uno va a misa, ni uno comulga. Qué raro, qué raro. No digo que sea santo Putin ni que esté haciendo bien. Solo digo, observemos que la realidad no es tal como lo presentan los medios. En Rusia está prohibido porque Putin lo prohibió toda propaganda que favorezca la homosexualidad. Toda propaganda de la ideología de género está prohibida, no se puede, porque va contra la ley natural. La eutanasia está prohibida, está prohibido el aborto. Y no se promueve el divorcio. Qué raro, es un bicho raro para el Occidente, porque justamente están atacando a la iglesia en Occidente también. Porque si yo llego a predicar lo que estoy diciendo y se enteran, a mí me meten preso. Estos monstruos me meten preso. No digo que sea inocente Putin, solo digo, tengamos cuidado. ¿Qué es la guerra? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está el mal hoy día? No seamos nosotros títeres de estas potencias que nos usen para repetir cosas sin saber bien lo que estamos diciendo. No defiendo a nadie. Solo Dios sabe quién hace bien y quién hace mal. Solo que todos los que están en contra de Putin ahora, todo ese mundo occidental, todos matan inocentes y millones de inocentes y lo promueven y hacen lo mismo, porque Estados Unidos invadió Afganistán y nadie, contra la opinión pública, invadió Irak y la destruyó, ahorcó a Saddam Hussein por cuenta propia, mató a Bin Laden por cuenta propia diciendo que era el monstruo, que puede ser que sea un monstruo, pero el monstruo mata a un monstruo.
Nadie le dice nada. Se mete en Siria contra el presidente que es democrático y quería destabilizar y quería destruirlo, no logró hacerlo. Contra la opinión pública del mundo, en contra. No, ellos sí hacen bien. Digo, no, ¿cuál es el mensaje aquí? Dios ve otra cosa. Por los frutos se conoce un árbol. ¿Eh? ¿Y dónde está la verdadera guerra? En la lucha contra el pecado. Vamos a rezar por la paz, claro. ¿Cuáles son las razones de Putin para entrar a Croacia? Es un pueblo ruso, mezclado. Según él, estaban maltratando, y según él, con pruebas, estaban maltratando al pueblo ruso. El presidente de Ucrania pidió que todo niño, a partir de los niños de 14 para arriba, agarren armas para luchar en la calle. Después se arrepintió de lo que dijo. A lo mejor no se dio cuenta. Además, las razones que pone Putin tienen su forma, tienen razones, como tienen razones los otros. Solo Dios sabe. Lo único que digo es que la guerra ya hace rato que está, desde Abel y Caín, y que la guerra no está donde el mundo dice que está. Y a veces dentro de la iglesia no nos damos cuenta y luchamos en cosas que no son. No hay guerra, no es lo principal. Matar a un niño es un pecado gravísimo. Y que lo mate una mamá y que le hagan, que la mamá entienda que eso es, está bien y es un derecho de ella, es monstruoso lo que logró hacer Occidente lavando el cerebro a través de los medios de comunicación, donde aparece un sacerdote que comete un pecado grave y público y lo critican y hacen de eso todo un medio para atacar a la Iglesia Católica, pero jamás te promueven la santidad de uno. A ver, la BBC de Londres, que publique la santidad de un sacerdote desconocido en un pueblito chiquitito que cumple bien su deber. No, van a estar buscando dónde encuentran uno. Pero cuando se descubrió que había cuevas subterráneos llenos de niños, de estos mismos occidentales, para venderlos, sacar los órganos, lo venden como producto de placer. Miles y miles de niños. Eso se dijo y se lo tapó la prensa, porque no es eso lo que quiere que veamos. Porque le damos la razón a la iglesia y a Cristo si vemos eso. Ellos quieren que tú veas dónde está el mal de otra manera. Eso está mal, eso que está pasando está mal. Pero lo otro no está mal. Y entonces todas las noticias, y estamos como en la pandemia, el peor mal que le pasó al hombre en estos dos últimos años fue el COVID. Es mentira. ¿Cuántas injusticias, muertes y cuántas cosas están pasando estos dos años que hemos vivido? Es mentira. Nosotros tenemos otra forma de ver la realidad. Y es la realidad misma, porque la muestra Cristo. Y Cristo no miente, ni se engaña, ni puede engañarnos. Ni nos engaña, ni puede engañarse. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida vence a la muerte. Digo, hay que rezar por la paz. Esta, porque si Rusia está haciendo algo que está mal, que lo deje de hacer. Y aunque esté haciendo algo bien, que no haya víctimas de inocentes. Pero sobre todo, que dejen de matar a aquellos que tienen las manos limpias a los ojos del mundo. Ahí está la monstruosidad. La lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que se ciernen en los aires. Acá dentro está la maldad del hombre, en la cabeza. Por eso dice, el horno prueba la vasija del alfarero, dice la primera lectura. La prueba del hombre está en su razonamiento. Acá está la prueba del hombre. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Porque uno puede hablar cosas lindas, pero pensar distinto. A veces las palabras concuerdan, pero acá el problema está que las palabras no concuerdan. Porque cuando ellos dicen paz, entienden una cosa. Cuando dicen guerra, entienden otra cosa distinta. Entendemos cosas distintas. El mundo está como está porque nosotros creemos a los medios de comunicación.
en general. Yo me puse a leer en estos días los periódicos de Asia, del continente asiático. A ver, de Oriente. Voy a leer periódicos de Oriente, habla hispana. No coinciden, ¿eh? Absolutamente no coinciden. Solo sé que lo único que puedo dar fe es que Putin es cristiano practicante y comulga a veces diario. No sé si será un hipócrita, eso lo juzga Dios. Que defiende a los niños inocentes y condenó el aborto, la homosexualidad, la ideología de género, el suicidio, la muerte asistida, la eutanasia y tantas otras cosas. Allí no está, porque hay principios cristianos, hay un modo de pensar distinto, al menos ahí, como se está gobernando, parten de principios cristianos, aunque te digan que es un monstruo. Y ahora le bloquean todos los caminos, los bancos que no le permiten que pueda tener cuentas acá, bloqueos económicos y todo, claro, porque no quieren que haya una Rusia que tenga pensamiento cristiano. Eso ya pasó. No estoy defendiendo a Rusia en todo, solo digo, lo defiendo en cuanto a sus principios cristianos. Fue comunista, sí, pero ha cambiado. Hubo una conversión del pueblo, sí. Tratan mejor allí a los católicos que en Occidente. Que tú llegas, repito que si esto que yo digo se sabe, a mí me enjuician. Bendito sea Dios. Y los medios de comunicación saldrán con que yo soy Hitler versión sacerdotal, ¿verdad? Y estoy diciendo simplemente que lo que uno cree que está mal, a veces no está mal. Y lo que uno ve, depende de quién lo mire. Si lo miras con un ojo, si lo miras con los dos o sin ningún ojo. Porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Eso también lo dice Jesús, se lo dice a todos. Nos dice eso a todos. Tenemos que discernir las mentiras que hay detrás, los beneficios que hacen con todos estos medios de comunicación comprados. Es toda una cadena comprada. Si una cadena, alguien dice algo distinto, lo liquidan, no le dan ninguna publicidad, lo sacan. Manejan Occidente. No pueden manejar Oriente porque no le dejan. En Rusia, Facebook le bloqueó todo. Todo lo que podía ser una defensa, no se lo publicaban. Ahora van a quitar de ahí el Facebook, lo quitan de Rusia. Basta, ¿por qué? ¿Por qué deciden ellos qué tengo yo que decir? Eso está muy mal. ¿Nos hacen eso a nosotros? Ya cuántas veces los medios de comunicación, estas redes sociales, seleccionan lo que te dejan decir. ¿Eso es verdad? Eso es guerra. Eso es guerra. Eso es callar al inocente, es injusticia contra quien quiere proclamar la verdad. Eso es persecución religiosa, psicológica, es violencia psicológica. ¿Eh? ¿Es así? Tenemos que temblar ante el juicio de Dios. Yo, todos ustedes, porque a Dios no se le escapa nada de todo esto. Pero tengamos cuidado simplemente, no acusemos. Se acusan solo. Si tú proclamas que estás a favor del aborto, ya estás acusado, te estás acusando tú mismo. No te acuso yo. Pero solamente podemos decir, este hizo mal cuando hay un fruto malo que se vea. O si hay uno bueno, podemos decir, es bueno. Como dice Jesús aquí. Esto lo digo. Después de misa vamos a rezar por la paz en Ucrania, pero no solo la paz en Ucrania, que mató 500 personas y muy poquitos civiles y colateralmente, y también lo mataban las tropas de Ucrania. Pues está dividido Ucrania, está dividido entre rusos, hay muchos rusos maltratados ahí, hay de todo. Hay razones por las cuales se realiza esto. ¿Será verdad? No será, no sé. Lo cierto es que la guerra no es esa solamente. Eso es un granito en la piel de eso que una mujer vanidosa hasta 7 horas. Un granito en la piel. Lo otro es un cáncer tremendo que te está invadiendo.
Y tú solo miras el granito que tienes en la cara. Y no miras que tienes un cáncer y estás devorando a todos los hombres con ideología. Eso es guerra. Es guerra. Y va contra el inocente, el que no se puede defender. Intentan destruir la iglesia ya hace rato. Y entonces, si nosotros como iglesia repetimos lo que vemos en los medios y solamente repetimos esto, lo más grave en este momento ahora es la guerra de Rusia con Ucrania. No es lo más grave. A ver, ¿cómo medís la gravedad? ¿Que murieron 500? ¿Cuánto matase con el aborto? ¿Qué medís para que sea grave? Es grave para la OTAN. ¿Qué me importa la OTAN? La OTAN no nos ama. La OTAN no quiere el bien objetivo ni el cristianismo en Europa. Ya está. Ya invadió Rusia la OTAN. Cuando sacó a Lituania, Letonia, Estonia, y las metió en la OTAN. Es decir, todas esas cosas no se dicen. Bueno, simplemente nosotros vemos esto. La batalla está en las cosas que no se ven. Las fuerzas del mal son espirituales. Se ven los frutos malos. Todos aquellos que obran mal. La guerra no solamente es que cuando te tiran una bomba. La guerra ya está declarada desde que San Miguel expulsó al demonio del paraíso, del cielo. Ahí empezó la guerra. Y se prolonga empezando por Abel y Caín, entre hermanos. Ahí comenzó la guerra en la tierra. Son las llamadas dos banderas, las dos ciudades. No nos tiene que sorprender que haya guerra. Lo más grave es el ataque, la muerte a los inocentes. La injusticia contra un inocente, sobre todo los niños, hecho por quien debe defender, que son las mamás, y los médicos son agresores injustos y provocan, no te tiran una bomba, te clavan un cuchillo, ¿me entienden? Porque no es la bomba, no es el misil. Un cuchillo también te mata. Y te lo meten y te separan los miembros a pedazos. Ese es un agresor injusto. Eso es guerra. Eso es guerra promovida y está justificada. Y le dan la comunión a Paen, que es pro-aborto, pro-gay y todo lo que ustedes conocen. Y nadie se anima a decirle nada, le dan... Eso es injusto. Ese es un agresor espiritual. Es un lobo vestido de oveja. Porque tenés que decirle, no señor. Es una excomunión, está en el código de derecho canónico. Y aunque no esté en el código, todo el que defiende que su madre pueda matar a su hijo es un monstruo. Nadie le dice nada. Como iglesia hay que decirlo. Claro, como iglesia te van a cortar la cabeza en algún momento. No importa. Estamos en guerra. Pero hay que decirlo. Yo estoy agrediendo, ¿sí? Estoy agrediendo al injusto agresor. Aquellos que promueven el mal y todas estas cosas. Vamos a pedir la verdadera paz. Vamos a pedir que la vida siga venciendo a la muerte y no al revés. Porque ahí está el verdadero triunfo. Dentro de nosotros mismos, ahora viene el tiempo de Cuaresma, hay una lucha. Milicia del hombre en la vida sobre la tierra es milicia. Somos soldados de Cristo porque luchamos. Que no nos hagan pensar que ya no somos soldados, porque ahora ya no quieren decir más. Y está enseñado por la Iglesia. Cuando tú te confirmas, te conviertes en soldado de Cristo. La palabra soldado ya no la quieren decir, porque el soldado es malo, porque todo eso es malo. Depende, si un soldado es malo, pero puede haber un soldado bueno que luche contra un injusto agresor y no con una persona inocente. Vamos a pedir esto y vamos a abrir los ojos, ¿eh? Vamos a rezar por la paz en Ucrania, vamos a rezar para que Rusia se salga, pero que haya verdadera paz cuando se salga. Que no quede revolucional y que esto no sea grande, ¿verdad? Que no sea grande, que no haya muertes de justos, que no haya destrucción de familias,
que tienen que andar emigrando y buscando lugares para vivir. Todo eso no lo queremos, para nada. Esas guerras no se justifican hoy día porque están desproporcionadas con los armamentos. Hoy día ninguna guerra se justifica, guerras físicamente, digamos, con destrucción física, no. Las guerras espirituales son imposibles eliminarlas, siempre van a estar. Pero las guerras físicas con material físico, como misiles, con todas estas cosas, están totalmente desproporcionadas. Ya no es la espada contra una espada, ¿verdad? Entonces es muy difícil justificar una guerra a través de la violencia física, que esperemos que no se repita. Y veamos como cristianos, que veamos la realidad como Jesús la ve y no como el mundo lo quiere presentar a través de los anteojos de los medios de comunicación. Que así sea.